Mi queridísima Marlene, qué gusto me da saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio en esta mañana de jueves, una mañana fría. Si apenas va a salir de casa, le recomiendo la bufanda, los guantes, la chamarra, todo, aunque después lo ande cargando, pero es súper importante protegerse de este aire que sí está bastante helado. En el transcurso de la mañana estamos hablando de los 0 a los 5 grados centígrados, zonas altas del Valle de México, por ejemplo, zonas serranas de la Sierra Madre Occidental o de la Sierra Madre Oriental. Continuaremos con estas condiciones de cielo despejado, prácticamente de centro a sur, todo esto por altas presiones, circulación anticiclónica que favorece tiempo seco y estable, mientras que en el norte hay cambios muy importantes, con la llegada del sistema frontal número 20, Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua comienzan ya con nubladitos, tenemos un pronóstico de lluvia y además vientos por alrededor de los 50 a los casi 60 kilómetros por hora. La parte noroeste y norte del país, al menos hoy y mañana, tendrá afectaciones de lluvia y baja de termómetros. Y este sistema no tendrá un desplazamiento que genere un gran cambio hacia el oriente del país con su trayectoria en dirección este-sureste. Entonces, como se va a quedar muy instalado en el norte, pues vamos a seguir con condiciones despejado prácticamente desde Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, centro-occidente, Valle de México, oriente, sur y sureste del país. Vamos a ver ahora las temperaturas en la región noroeste, norte y noreste mexicano. Condiciones máximas mantendremos en el transcurso de la tarde. Pronóstico de lluvia, nublados bastante ligeros. Esto se mantendría prácticamente hoy, las próximas 72 horas, hasta que la siguiente semana vengan cambios por sistema frontal. Hasta aquí el primer reporte. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambie. 7:15 en esta mañana de jueves, en donde por supuesto tenemos información del pronóstico del tiempo. Vemos un territorio nacional diferente, contrastado, de la frontera norte, de centro y sur. Condiciones de cielo despejado y altas presiones. Recuerde siempre cuando escuche el término alta presión es cielos despejados. Se da con calor, con frío, indistinto, pero viene también esto, pues obviamente con las condiciones de invierno casi que ya estamos, unas temperaturas en promedio de los 0 a los 5 grados centígrados. Entonces vemos despejado, sí, pero ambiente frío, gélido, incluso por la mañana en zonas altas y de montaña, tanto de la parte oriente como del centro occidente y en zonas del sureste mexicano, condiciones de cielo más despejado y mínimas en el transcurso de la mañana frescas. La frontera norte del país, Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua y Coahuila, mantendrán nubosidad y un pronóstico de lluvia principalmente hacia Chihuahua, en donde vemos las condiciones, además de viento, van a estar presentes por arriba de los 50 kilómetros por hora. Esto viene con un descenso térmico para el día de hoy y el día de mañana y no alcanza a descender al centro del país. Por tanto, continuaremos prácticamente lo que resta esta semana de centro a sur con las mismas condiciones de termómetro y condiciones de cielo. Los cambios se van a dar hasta mediados del mes de diciembre. Vamos a ver ahora las temperaturas hacia la Ciudad de México, donde vemos máximas de 24 para este jueves y mínimas de 7. ¿Qué tal el frío de la mañana? 7 grados centígrados, ascendemos a 24 con mucho sol y esto sucede para jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de la siguiente semana, ya hasta se lo adelanto. En Guadalajara, Jalisco, tapatíos queridos del alma, occidente, centro del país, el panorama es exactamente el mismo en todo el centro, 28 grados máxima, mínimas de 10, en la mañana hay que salir abrigado, en el transcurso de la tarde hay que quitarse la chamarra, dura un poquito, son 2-3 horas, otra vez vuelve el descenso térmico tarde-noche y así hasta el día lunes.